Hola, buenos días. Vamos a explicar esta práctica que consiste en poner en funcionamiento un filtro activo. Para ello vamos a utilizar tres equipos más tres altavoces autoamplificados. El equipo que nos va a generar la señal va a ser un ultracurve de la marca Behringer. Es un analizador de espectro en tiempo real para audio. De él vamos a obtener una señal de sonido, concretamente ruido rosa, que vamos a introducirlo en la mesa de mezclas. Hay que decir que el ruido rosa es una señal que contiene todas las frecuencias desde 20 hasta 20.000 hercios. Va a pasar por la mesa de mezclas, le vamos a ajustar los niveles, nivel de PFL y demás. Vamos a salir de la mesa de mezclas por los conectores de main, de salida de master, y vamos a entrar al crossover o filtro activo. El crossover lo hemos configurado en modo 3 vías. Y vamos a obtener cada una de sus vías a uno de los altavoces autoamplificados que tenemos encima de la mesa. Vemos que este va a ir a la vía de graves, este a la vía de medios y este a la vía de agudos, que es este altavoz que tenemos aquí. También, para poder visualizar esa señal que obtenemos de cada una de las vías, como el sonido lo estamos aplicando en estéreo, vemos que está saliendo por la vía izquierda en cada una de las vías. Tenemos por tanto libre la vía derecha, tanto de graves como de medios como de agudos. Aprovecharemos en esa vía que nos queda libre para conectar este canon. Por ejemplo, aquí sería en la vía de graves y nos lo llevaremos al ultracurve. Concretamente, aquí en el ultracurve entraremos por line in y concretamente por el lado, el canal derecho de line in. ¿Para qué? Para poder visualizar esa señal de esa vía, en este caso de la vía de graves, en la pantalla del ultracurve. Voy a proceder a explicar cada uno de los equipos, por lo menos los más importantes. Empezamos con este analizador de espectro ultracurve. Este equipo tiene dos zonas, o dos equipos en uno. Uno sería la parte de un ecualizador gráfico y otra la del analizador en tiempo real. Nosotros vamos a explicar esta parte de RTA. Para entrar en el menú de configuración de la parte de RTA, le damos a Setup. Y aquí vemos que va a leer por el canal de entrada derecho. Para movernos, lo vamos haciendo con este botón. La resolución la dejamos en un decibelio, está bien. El modo de ganancia lleva automático manual, lo dejamos en manual. La ganancia que le queremos dar a esa entrada está en más 8 decibelios, pues también lo dejamos. Micrófono no estamos utilizando, por lo tanto nos da igual como esté. Y la corrección de micrófono, pues también. La dejamos como está porque no estamos usando micrófono. En la parte de arriba nos interesa el tipo de salida que nos va a dar. Nos va a dar una salida de ruido pink, que es ruido rosa. Lleva también senoidal y lleva blanco. Para poder cambiar, se cambia aquí con este botón. Blanco, senoidal, podemos hacer que la entrada vaya a salida. Apagado, que no sacaría nada. Y en nuestro caso queremos que sea ruido pink, ruido rosa. Sign es para decir si quieres sonido
senoidal, ¿qué frecuencia quiere? Nosotros no estamos sacando sonido senoidal, por lo tanto no lo utilizamos. Y level es el nivel que queremos darle al sonido que estamos sacando. Está en menos 19 decibelios, que está bien. Lo máximo sería 0 decibelios. Bien, una vez que lo tengamos ya configurado, le damos a RTA y ahora mismo pues lo que estamos es emitiendo ruido rosa que nos está entrando en la mesa de mezclas. Si observamos la mesa de mezclas, ajustamos el nivel de PFL ahí y ahí, nos faltaría un poquito de nivel quizá. Bueno, no, está bien porque está en cero, pues perfecto. Y en el otro canal, pues también perfecto. Levantamos, mandamos al main y ahí tenemos el sonido que estamos enviando al siguiente equipo, que es el crossover o filtro activo. Ahora voy a proceder a explicar el crossover o filtro activo. Esto es un dispositivo que lo que hace es separar el sonido con todas sus frecuencias en un número determinado de vías. Este concretamente puedes hacerlo trabajar en 3 o en 4 vías. Nosotros lo hemos configurado para que el sonido lo separe en 3 vías distintas. La configuración se hace aquí dentro. Lo primero sería la configuración del número de vías, que como vemos se ha puesto en 3 vías. A continuación decimos qué pendiente de caída deseamos en cada franco de la vía. Es decir, a partir de la frecuencia de corte, cómo queremos que se acentúe esa caída. Lo hemos puesto al máximo, es decir, 18 decibelios por octava, que es un filtro de tercer orden. Se puede poner también a 12 decibelios por octava, que sería un filtro de segundo orden. Como lo tenemos en modo 3 vías, queda inutilizada esta zona de aquí, de ajuste. Nosotros, por tanto, aquí, como estamos viendo, pone 0 hercios. No se está usando esa frecuencia de cruce. Solamente utilizamos esta y esta. Siempre el número de frecuencias de cruce va a ser el número de vías menos una. Como tenemos la vía de graves, la de medios y la de agudos, pues tenemos 2 frecuencias de cruce. El ajuste de las frecuencias de cruce, pues se ha elegido 150 hercios para esta frecuencia, como estamos viendo ahí, 0,15 viene en kilohercios, como estamos viendo, 150 hercios, y se ha puesto pues el 50 a la derecha y también se ha puesto el 100 a la derecha. Todos los demás interruptores se han puesto hacia la izquierda, que es off. Para el ajuste de la siguiente frecuencia de cruce, 2000 o 2K, pues se ha puesto el de 2K a la derecha y todos los demás están hacia la izquierda. Con eso queda configurado nuestro filtro. Lo que tendremos en el frontal son los niveles del canal derecho y del canal izquierdo de la vía de graves, igual para la vía de medios, igual para la vía de agudos. Y lo que tenemos en los conectores de salida, pues es, como podemos ver, la entrada, la vía de graves, la vía de medios y la vía de agudos. En nuestro caso hemos conectado, como he dicho antes, una salida para un altavoz de medios, otra para un altavoz de graves y otra para un altavoz de agudos. Estamos observando cómo la vía de graves, que podemos controlar su nivel aquí, sería la que nos está apareciendo, con una frecuencia de cruce aproximadamente de unos 150 hercios. Ahí está. Ahora voy a cambiar el cable de entrada al ultracurve a la vía de medios, que es la que controlamos con estos dos botones de aquí. En este de aquí controlaríamos el sonido y aquí el nivel que estamos enviando al ultracurve. Aquí, por tanto, si le doy el sonido, esto sería el sonido correspondiente hasta 150 hercios.
cambio el cable a la vía de medios. Como vemos, la vía de medios tiene sonido medio, con frecuencia de cruce o de corte en este caso, porque estamos viendo solo una vía de 150, y luego tiene de 2K la frecuencia de corte superior. En una vía de medios tenemos frecuencia de corte superior e inferior. Si queremos escuchar el sonido correspondiente a esa vía, pues le damos al canal izquierdo. Así sonaría el ruido rosa correspondiente a esa vía. Paso a la vía de agudos. Vemos que la frecuencia de corte sería en 2K y después se mantiene constante. El sonido sonaría así. Si ponemos el sonido de todas las vías, tendríamos eso. Ahora vamos a coger y le vamos a introducir señal de sonido procedente de una fuente de sonido, que en este caso va a ser un móvil. Esto es lo que vendría del ultracurve. Pues ahora canal derecho. Y vamos a ver cómo el sonido podemos controlar la ganancia de cada vía de forma independiente. Empezamos con graves. Continuamos con medios. Y ahora será el altavoz de la derecha con agudos. Y ahora vamos a dejar pasar todas las frecuencias, graves, medios y agudos. Bueno, y con esto pues quedaría visto el funcionamiento de un filtro activo o crossover. Muchas gracias por vuestra atención. Agradecer también a nuestro cámara Francisco José Hernández por su grabación, y hasta el próximo vídeo.